¿Qué tal? ¿Cómo lo han pasado en esta sesión con tan extraordinarias expositoras? Espero que haya sido una sesión que hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho. Ahora viene otra etapa muy interesante, que es el panel de conversación, ¿sí? Que va a estar moderada por Evelyn Sandoval. Ella es coordinadora del programa Más Mujeres en las TIC de la Escuela de Informática y de Comunicaciones de DuoQC y es docente de DuoQC. Así que hola Evelyn, ¿qué tal? Hola Nati, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Excelente, ¿qué tal tu panel? El que nos vas a presentar ahora, cuéntanos un poquito. Te voy a contar un poquito, ¿cierto? Hoy día vamos a contar con el panel que vamos a enfrentar, digamos, el tema. ¿Estamos preparados como sociedad chilena para enfrentar las nuevas ciberamenazas? ¿Ya? Y bueno, para responder esta pregunta, estamos acompañados con todo el power femenino de nuestras cuatro panelistas, ¿ya? Con amplia experiencia en temas de ciberseguridad y bueno, paso a presentar a continuación. Entonces, nos acompaña Bárbara Palacios. Ella es oficial de ciberseguridad en la Contraloría General de la República. También cuenta con un magíster de seguridad, auditoría y peritaje en la Universidad de Santiago de Chile. Y forma parte de varias comunidades, ya como Sochisi, WOMSI, Willow Lab, entre otras. Es docente también en diversos diplomados de ciberseguridad y también imparte cursos de ciberseguridad y diplomados en operación de naves no tripuladas en la Universidad Gabriela Mistral. ¿Ya? Cuenta con certificaciones tales como CISA de SACA, Hacking Ético y Pentesting, Auditor Leader 27001, COVID-5, entre otras. Y bueno, también contamos con la presencia de Constanza Herrera. Ella es ingeniero informática, cuenta con diplomados en evaluación integrada de proyectos y en procesos. Ya también hizo un diplomado en gobernanza y gestión auditoría en ciberseguridad. Y también, ¿cierto?, un diplomado en gerencia de proyectos, en los lineamientos PMI. Y bueno, actualmente se desempeña como jefe de proyecto en ciberseguridad en el Banco Itaú. Y en cuanto a comunidades, ella forma parte de Sochisi, Willow Lab y Hackada, entre otras. Así que les damos la bienvenida también a Constanza. Y bueno, nuestra tercera invitada es Alexandra Barros. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela. Cuenta con varios diplomados, postítulos y certificaciones, tanto nacionales como internacionales, y en las cuales se destacan, bueno, la ciberseguridad para instituciones financieras. Cuenta con diplomado de transformación digital, ciberseguridad, liderazgo, riesgos integrales de negocio, entre otros. Y a lo largo de su carrera se ha desempeñado como jefe de riesgo de operacional en el Banco Falabella Chile. Fue jefa, digamos, del área de riesgo y oficial de seguridad de la información y continuidad operacional de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Ya, súper potente, digamos, la cual, bueno, también ahora como comisión, ¿cierto?, la CMF, Comisión para el Mercado Financiero, y bueno, destacamos también entre sus funciones como encargada de ciberseguridad y riesgo en la CMF, ante el gobierno de Chile, y actualmente se desempeña como subgerente de ciberseguridad en Copeuch. Así que damos la bienvenida también a Alexandra. Y bueno, cerramos nuestro panel con Betsabe Hidalgo, que actualmente se desempeña como Security New Associate en Accenture, y es estudiante de último año de Ingeniería Informática y presidenta de Líderes en la Comunidad Más Mujeres en las TICs de la Escuela Informática de DuoQC. Además, forma parte de la comunidad Sochisi y cuenta con algunas certificaciones en Auditor Líder ISO 27001 y en diplomado, ¿cierto?, en Hacking Ético. Así que, bueno, terminadas las presentaciones, les doy nuevamente la bienvenida a todas
las chicas en nuestro panel. Y bueno, más que nada, ¿cierto? Entremos en materia. Es conocido y lo vemos a diario a nivel mundial que los ciberataques no distinguen ni tamaño de las empresas, ni rubros, ni si son empresas privadas, ¿cierto? O empresas públicas. Entonces nos preguntamos, ¿estamos preparados en Chile para los nuevos desafíos de ciberseguridad, tanto como en el sector público como en el privado? Entonces, aquí le doy la palabra a Bárbara, ¿ya? Que nos cuente en base a su experiencia en el Estado, ¿qué opinas al respecto? Mira, te puedo dar mi experiencia en base a privado y en base a público, porque yo hace poquito entré al sector público. Y realmente el sector privado está mejor preparado que el sector público, de todas maneras. Tienen más recursos, hay más herramientas. El sector público yo creo que va encaminándose hacia estar más preparado. Afortunadamente tenemos el CECIRT, que el CECIRT es un gran apoyo, por lo menos, bueno, a todas las entidades, por ejemplo, pero también un gran apoyo a las entidades que son públicas. Pero considero que aún nos falta, estamos recién empezando, es un camino súper largo por recorrer. Vamos, creo que bien encaminados, pero considero que aún nos falta. Aún nos falta, y sobre todo en el sector público, porque me ha tocado ver la realidad de varios servicios públicos, de varias entidades, y todavía estamos muy al debe. Estamos muy al debe. Yo creo que vamos bien encaminados, pero aún falta. Perfecto. Todavía nos falta, ¿cierto? Muchas gracias, Bárbara. Bueno, y en base a eso, ¿cierto? Esta consulta se la vamos a hacer a Betsabe. En base a lo que acaba de comentar Bárbara, y bueno, tú trabajas en una empresa que entrega servicios de distinta índole, ¿cierto? Accenture. ¿Cómo podríamos incluir estos desafíos de ciberseguridad en estos servicios? ¿Qué crees tú, Betsabe? Bueno, dentro de las empresas privadas enfrentan hoy tres desafíos clave en temas como la ciberseguridad. Uno, las organizaciones se replantean en su cultura, sus prácticas colaborativas y en la tecnología necesaria para viabilizar ambientes de trabajo distribuidos en escala. Si bien algunos cambios son de corto plazo, deben prepararse para superar la incertidumbre del futuro. Como segundo desafío, los atacantes maliciosos aprovechan que las organizaciones reconfiguran sus cadenas de abastecimiento, pues deben ofrecer más experiencias digitales y satisfacer las crecientes demandas de la fuerza laboral remota. Y como último, los líderes de seguridad deben adaptarse para promover servicios a las nuevas prioridades de negocio, mejorando la manera de detectar, defenderse y recuperarse de las amenazas frente a demandas sin precedentes. Esa es como mi visión en cuanto a la parte privada. Súper, súper importante, ¿cierto? Bueno, detectar, porque en ocasiones, ¿cierto? Tenemos empresas que, dependiendo si son grandes o pequeñas, lo primero que tenemos que saber es detectarlo, ¿cierto? Y de ahí ver qué medidas vamos a tomar o tener un plan, ¿cierto?, de contingencia en caso de... Y lo más importante, tener una cultura de ciberseguridad. Concuerdo totalmente contigo, exacto. Tener la cultura, ¿cierto?, del ciberseguridad consciente, ¿cierto? Bueno, en base a los puntos de vista entonces mencionados por Bárbara y Betsabe, ¿cierto? Sabemos que tanto el mundo público como el privado se relacionan. Y dentro de estos nuevos desafíos, Alexandra, ¿crees que podamos alcanzar estándares regulatorios para ambos mundos a nivel nacional? Hola, Evelyn. Oye, saludar a todos los que nos están viendo hoy día. Una hora bien complicada para la semana. Nos cortamos un poco, ¿cierto?, las horas laborales, pero les mando un saludo a muchas que me han contactado. Porque estamos en este panel, así que primero que todo, antes de responder tu pregunta, saludarlas a todas, porque aquí está el power femenino, ¿cierto? Estamos organizándonos para eso, para visibilizarnos también como,
como líderes en estos temas. Con respecto a lo que tú me decís, la verdad que yo siento que, al revés de Bárbara, ¿cierto? Cuando ella decía que estaba hace poquito en el público, yo estoy hace poquito de nuevo en el privado. Estuve un cese de 12 años donde estuve en la CMF, como tú bien hiciste la presentación. Y yo creo que los estándares hoy día en el ámbito regulatorio están bien al debe. O sea, siento que hoy día también han habido propuestas importantes de hacer poner en tapete, poner en la agenda pública temas de ciberseguridad. Han habido pequeños impulsos que, bueno, nació con la Política Nacional de Ciberseguridad, que la impulsó Bachelet en su segundo gobierno, pero aún así siento que no ha habido un governance que se haga cargo. O sea, hoy día los proyectos de ley están hablando por separado con la política. Hoy día hay un compromiso desde las instituciones de estandarizar la infraestructura crítica, cosa que no ha avanzado como debería haber avanzado. Entonces yo siento que sí, estamos súper al debe. Como organismos públicos no tenemos los mismos medios, lo que comentaba la Bárbara también, para atender estos problemas. Organismos reguladores también se enfrentan a un regulado con mucho más recursos y mucho más potente en términos de gestión de ciberseguridad. Siento que ahí hay que darle una estructura. Hoy día se nombró en algún minuto a un SAR de ciberseguridad, ¿cierto? Comentado que fue, después fue destinado a la Araucanía, después vino una segunda persona que fue un ex superintendente también de la superintendencia de banco, pero no hay una formalidad. Hoy día ese cargo se diluyó, no tenemos como la vestimenta larga para poder hacernos cargo de la normativa, de las estandarizaciones. Cierto que tiene que emanar desde ese punto, tiene que salir centralizado para que se baje hacia el ambiente público, hacia los distintos actores que tenemos hoy día en Chile. Y eso hoy día, yo a mi juicio, no se ha logrado. Han habido intenciones, pero no hemos quedado en las intenciones y no hemos materializado estas propuestas. Claro, y concordamos, ¿cierto? Bueno, Bárbara, Alexandra, concordamos, ¿cierto?, que nos falta todavía que existen, digamos, algunas regulaciones, pero son poquitas, así que debiésemos ponerle un poco de punch también ahí, ¿cierto? Bueno, que no conversan entre sí las regulaciones, lamentablemente. Claro. Vamos a tener que avanzar de alguna forma, ¿cierto?, en términos de regulaciones. Y bueno, y esperamos también, ¿cierto?, que se avance en términos de ciberseguridad. Bueno, y Constanza, quiero enfocarme, ¿cierto?, ahora en la banca. Ok. Ya, se sabe, digamos, que la banca sabe mucho, digamos, de regulaciones y estándares para todos sus procesos, ¿sí? Correcto. Y sin duda alguna son pioneros en servicios y protección de datos de sus clientes. Entonces, ya que estamos hablando de desafíos, ¿cuáles son los siguientes pasos en tu industria? A ver, la protección de datos sí o sí es parte de lo que nosotros tenemos como en la vertical de banca como parte de los desafíos, ya que a pesar de que pertenecemos justamente a un sector que es bien sensible en el sentido de que nosotros manejamos demasiada información sensible del cliente, ya sea datos de cuenta corriente, datos de los dineros, ese tipo de cosas, la protección de datos en sí, esperamos en general de que exista alguna regulación como la que sacó hace poco España en realidad, para que podamos tener el 100%. Muchas veces la banca depende, no estoy hablando solamente de mi trabajo, sino que hablo en general del rubro. Hay empresas que son pioneras y que tienen ya como una protección, que tienen este tema de que están mandando correos ya avisando que, por ejemplo, las claves tienen que cambiarlas. Hace poco había un banco que tenía una clave de 4 dígitos que era muy parecida, por ejemplo, a la del cajero bancario, y ahora están invitando a sus clientes a que pasen a una clave más robusta. Pero en general, mientras que nosotros no tengamos como ese datito en sí, muchas empresas van a quedar atrás. Otros sí estamos dando el pie, otros sí estamos pensando mucho en la protección de la infraestructura crítica de nuestro foco en general. Me refiero a tanto a las dependencias como a los data centers, también a las mismas personas, a los colaboradores, porque no solamente se trata de que protejamos, por ejemplo, los canales, los portales o las aplicaciones móviles, sino que también nos preocupemos de proteger a nuestros mismos colaboradores, ya que ellos son los que
inician esta concientización en el tema de ciberseguridad. Si nuestros colaboradores tienen súper claro el tema de que tienen que proteger los datos en el ciberespacio y también su exposición en este, nos ayuda a nosotros como trabajadores, como banca, a poder empezar a concientizar al resto de las personas, a la comunidad en general. Y ahí empieza todo este trabajito de poder, ¿cómo se llama esto?, hacer estos cambios de clave que sean más robustas, proteger el tema de la infraestructura y todo. Pero muchas de las cosas que, por ejemplo, en la RAM 2010, que salió hace un par de años, un año más o menos, una cosa así ya más fuerte y que ya nos está regulando a nosotros, nos ha servido como impulso para también mejorar. Así que yo creo que vamos bien. Nosotros tenemos, justamente Alexander trabajó ahí en la CMF, nosotros tenemos la CMF siempre encima y es como la institución que más nos presiona a hacer estos cambios en ciber y en protección de datos en general. Eso. Excelente, Constanza. Sí, oye, súper bueno el punto que tomaste, el hecho de que debemos concientizar, ¿cierto?, tanto a los usuarios como a los trabajadores de nuestras compañías. Correcto. ¿Verdad? Porque efectivamente el eslabón, como dicen, el eslabón más débil, ¿cierto? El firewall humano. Claro, esa el firewall humano. Sí, esa es la que se usa ahora, el firewall humano. The human firewall. Por ahí escuché ese concepto en alguna oportunidad. Así que, súper. Bueno, ustedes me han indicado, ¿cierto?, su parecer respecto a los desafíos desde este punto de vista, ¿cierto?, desde sus empresas. Y lo que corresponde ahora es, bueno, determinar quién o quiénes serán los actores relevantes dentro del país. A su juicio, entonces, ¿quién debería tomar el rol protagónico de estos nuevos desafíos en ciberseguridad? ¿Será el Estado? ¿Será la empresa privada? ¿Serán algunas entidades educacionales? Bueno, y en este caso, Alexandra, me gustaría conocer tu opinión según, bueno, tu experiencia internacional que has tenido. Si nos puedes comentar. Mira, yo, Evelyn, en esa materia lo que he visto y los modelos que han funcionado es cuando el Estado empieza a tomar este foco y empieza a hacerse cargo de los distintos problemas y las distintas transversales que existen en ciberseguridad. Para mí, claro, pueden haber iniciativas impulsadas por algunas industrias, hoy día telco, mañana la industria bancaria que ha estado súper, se ha fortalecido en estos últimos años con temas de ciber, pero si el Estado no adopta una posición central y no impulsa el Estado estas directrices, como decía, se me olvidó el nombre de Constanza del Banco Itaú. ¿Sí? Constanza, sí. Sí, Constanza del Banco, y se me olvidó el nombre, sorry. Constanza del Banco Itaú, ¿por qué? ¿Por qué ha avanzado la industria? Si bien porque tiene datos sensibles, claro, el punto, pero también porque tiene un regulador potente, bien informado, que está en la línea de lo que está pasando, adopta rápidamente los problemas país que vemos en ciberseguridad, pero si no, la industria a lo mejor no tendría esos avances, pero como hay un acompañamiento y hay una exigencia, se hace. Si la exigencia no la pone el Estado, probablemente hay industrias que se van a subir, si es que se suben, pensando en industria, en industria de productora, de alimentos, que podrían subirse muy tardíamente y eso nos perjudicaría a nivel país en temas de estar adaptados y de estar en posición para enfrentar estos nuevos desafíos. Entonces yo siento que la posición central la debe tomar el Estado dando un governance, un paraguas, unas directrices principales, hacer legislación sobre esto, emanar documentos, proyectos de ley que tipifiquen también los delitos de ciberseguridad, porque hoy día tampoco están. Entonces es bien barato hacer esto frente a una posible materialización de los hechos y si encuentran al culpable, la verdad que no tiene penas asociadas graves, son delitos tipificados de manera de presidio menor y cosas así. Entonces yo siento que el Estado debería tomar la iniciativa ahí y de una vez por todas mandatar de forma seria las propuestas y directrices para las distintas industrias, sobre todo para las industrias críticas. Perfecto, sí. Sí, cierto. Debiese, bueno, en tu caso, cierto, tú propones entonces que del Estado se realiza una gobernanza, ¿sí? Es que es cierto que de esa manera es mucho más ordenado crecer, y es la experiencia internacional que he visto, o sea, he revisado la experiencia de Israel, de Inglaterra, y es mucho más ordenado que inorgánicamente algunas industrias
posición propia tomen ciertas directrices y ciertas cosas. Siento que de manera ordenada sería el Estado quien podría impulsar estas iniciativas. Sí, además que de repente nos encontramos con empresas, no sé, que en realidad no creen, ¿cierto? No creen que pueda ocurrir temas con ciberseguridad. Es como el virus. Todavía. Todavía es como está muy virus, lejano. Sí. Es como el corona. La gente todavía cree que es broma. Claro. Gracias, Alexandra. Y Constanza, tu visión desde el punto de vista de la banca. Mira, ha sido una discusión, y no solamente del tema de la banca, sino en general con las personas que nosotros tratamos día a día, sobre todo en temas de ciberseguridad. Tal como dice Alexandra, lo ideal es que sí, nosotros tengamos lineamiento justamente por el lado del gobierno, a nosotros nos apoya el regulador que es la CMF, pero si el gobierno no logra destrabar prontamente la política nacional de ciberseguridad, muy pocas empresas se van a empezar a subir. Por ejemplo, hace un par de meses atrás se supo el tema del ataque de ransomware a una industria que es de comida, una empresa de carne. Entonces, son empresas que probablemente, y tal como decía Alexandra y como comentabas tú, todavía creen que estos ataques no les va a corresponder a ellos porque ¿qué me va a tocar a mí? Si en realidad yo produzco carne o produzco comida, ¿qué me va a pasar a mí? Claro. Pero hemos visto que hay tanto tipo de ataque malicioso en general asociado, por ejemplo, al área de salud, al área bancaria, al área gobierno y ahora también, por ejemplo, al área alimenticia, incluso en el área automotriz. Entonces, si no tenemos a nuestro propio Estado, que vendría siendo la cabeza del país, que nos, por último, nos impulse a empezar a trabajar y después generar, por ejemplo, mesas de trabajo, y ahí se podría incluir todos los tipos de rubros, o también organizaciones, o también organizaciones sin fines de lucro, que empezaran a generar estas propuestas, yo creo que vamos a seguir siempre al debe. Entonces, ahí, por ejemplo, me gustaría mucho que este mismo tema de la constituyente también aborden este tipo de temas, porque en general, tal como decía Alexandra, las penas que son asociadas a ciberseguridad son súper pocas. O sea, puedes recibir un tipo de ataque como persona natural o como empresa y haces la denuncia y todo y se persigue y se encuentra la persona, pero en realidad como no hay una penalización como tal, no pasa mucho. Entonces, tienes ese punto y tienes el otro punto de, en realidad, de las personas que creen que no les va a pasar nunca nada. Entonces, vuelvo al tema. Si nosotros somos, tenemos un cabecilla, que en este caso es el gobierno, y el gobierno impulsa que las empresas en general empiezan a tener una política de ciberseguridad o incluso de seguridad de la información, yo creo que ese es el primer camino y es el gran desafío que se viene de aquí en adelante. Es un buen desafío, ¿cierto? Un buen desafío. Bueno, y precisamente ahí, Bárbara, dentro de los servicios del Estado, tenemos al servicio puesto interno con las declaraciones de impuestos, ¿cierto? Con la facturación electrónica. Bueno, en ello hemos trabajado, ¿cierto? También con la firma avanzada, electrónica avanzada. Y por ahí la clave única, ¿cierto? También está interactúa, ¿cierto? El tema. Y bueno, según tu visión, ¿el rol protagónico que estamos buscando ya se encuentra en el Estado? No, según mi visión no. O sea, es en un mundo ideal, a mi parecer, que efectivamente se encuentra en el Estado, porque sería muy bueno que el Estado fuera el que diera las directrices sobre cómo nosotros nos deberíamos regir en ciberseguridad. Pero lamentablemente el Estado, y no hablo a nivel de gobierno, sino que yo hablo a nivel de Estado, ya algo más arriba. Porque si estamos hablando de gobierno, le estamos echando la responsabilidad, ya sea al gobierno actual, al gobierno anterior, al próximo a seguir. No, esto es del Estado. Definitivamente debería partir por el Estado. Y aquí lo que pasa es que lamentablemente no se le ha dado la fuerza que esto necesita. No se le da la fuerza. O sea, tenemos, como decía Alexandra, el ejemplo súper grande a seguir, el de Israel. O sea, Israel ya está a otro nivel. Para mí, por ejemplo, los modelos ideales a seguir sería, por ejemplo, España con el famoso INCIBE, sería Israel, por ejemplo, y ellos, su ciberseguridad es del Estado. Y nosotros, lamentablemente, aún estamos tan y absolutamente al debe en ese aspecto, que somos, lamentablemente, el eslabón más débil. Como decía Connie, cualquier empresa, de cualquier rubro, no se imagina, no, ¿sabes qué? Voy a ser víctima de algo hoy en día. Y no es así. Hasta una pyme más chica es víctima de algún tipo de ataque.
Y aquí lo que tenemos que hacer en nuestro caso es tener conciencia. Nosotros, y de hecho yo siempre enfatizo bastante en eso, en el tema de la concientización, y para mí, sobre todo, soy súper más joven en este tema, evangelización de ciberseguridad, ya sea para nuestros usuarios, para nuestros clientes, nuestros trabajadores, ¿verdad? Porque si no partimos por ahí, si no partimos desde ese punto, la premisa se nos va, pero a la punta del cerro. Y aquí, por ejemplo, sería ideal también generar quizás alguna mesa de conversación, alguna mesa de trabajo entre entidades del Estado, más entidades del privado que ya sabemos que tienen más experiencia en ciberseguridad o que tienen las mejores herramientas para poder implementarla. O sea, ese es mi punto de vista, que debería ser una mesa de trabajo quizás conjunta. Al principio, claro, que la responsabilidad del rol protagónico sea el Estado, pero que también tenga apoyo, ¿verdad?, en base a los privados, porque los privados tienen mayor experiencia. O sea, sobre todo yo también trabajé en banca varios años, o sea, y los ataques eran cuestión, eran pan de cada día y a cada rato. O sea, y hay que estar ahí pendiente, saber cómo protegerse, saber cómo actuar, tener un blue team adecuado, ¿verdad? Y, por ejemplo, agarrando ese tipo de experiencia, también nos sirve para alimentarnos nosotros y así ir conformando mesas de trabajo y así tal vez mejorar políticas, crear nuevas leyes, porque ciberseguridad realmente es una cuestión que está aquí en Chile, está en pañales. Estamos tratando de avanzar, pero estamos recién gateando, yo diría. Estamos recién tratando de gatear en vez de ponernos a caminar. Así que yo creo que estamos súper, súper al debe. Perfecto, entonces tendríamos que armar, como dices tú, una mesa de trabajo, ¿cierto?, para ver los puntos de vista de varias empresas y organizaciones. Sí. O sea, sería para mí lo ideal, o sea, que el Estado sea el rol realmente protagónico, pero que también tenga apoyo de entidades privadas que son las que tienen quizás mejor experiencia, como insisto, y soy súper majadera en el caso de la banca, que a mí me ha tocado verlo mucho. Y la banca está mejor preparada que otros sectores porque obviamente son target, son cosas que van día a día, o sea, los ataques a los bancos es una cuestión de cada 5 minutos y tiene un ataque nuevo. En cambio, claro, hay otras entidades. Lo atacan más, dices tú. Claro, es que tenemos la mayor experiencia, la tienen los bancos, además que los bancos tienen que estar regulados sí o sí, o sea, la CMF está encima de ellos. Claro, son entidades claro. Que están mejores preparadas y quizás basándonos en eso nos podrían ayudar, pero yo insisto en que aquí la ciberseguridad parte en casa, parte con concientizar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a nosotros mismos, tener que ya llegar al punto de evangelizar sobre esto. Yo soy súper majadera en ese aspecto porque considero que la concientización es algo sumamente fundamental porque de ahí se parte todo, es algo básico. Se repite ese concepto, ¿cierto? Evangelizar, bueno, concientizar. Sí. Y, bueno, me gustaría conocer también qué opinan los nuevos profesionales del área de tecnología respecto a estos roles protagónicos. Así que ahí te voy a pedir la palabra, Betsabe. Bueno, yo estoy de acuerdo. Cuente. Sí, yo estoy de acuerdo con la panelista que el rol protagónico debería tomarlo el Estado, porque ellos son los que finalmente van poniendo las distintas leyes y normas, etcétera, que hace cumplir a nivel estatal, y eso obviamente luego avanza hacia el mundo privado, como por ejemplo el CECIR, como un proveedor del gobierno, en definitiva lleva un rol súper importante, tanto como público y privado. Se están sacando comunicados a diario, hay una entidad activa en ese sentido, y obviamente la vocación juega un tema primordial. Pueden ver que hay un aumento en la oferta en estas temáticas, por ejemplo, curso, magíster, las mismas carreras que se han abierto en esta materia, pero siempre el rol protagónico debería tomarlo a nivel país, como una política de Estado, como parte de las políticas públicas. En la última cuenta pública se dio a conocer este proceso de creación de ciberseguridad a nivel nacional, y eso espero que se materialice o que quede en la continuidad de gobierno. Ese es mi punto de vista.
Buenísimo, Chávez. Ojalá que los profesionales, ¿cierto?, que vienen saliendo ahora de la industria, te escuchen, ¿ya? Y nos sumemos, digamos, a ese mismo pensamiento. Bueno, sí. Quiero saludar a los que nos acompañan en este evento, 8.8 Lovelands, y a los que se vienen integrando a nuestra transmisión, ¿ya? Decirles que estamos acompañados por Bárbara Palacio, Constanza Herrera, Betsabe Hidalgo y Alexandra Barros, a todas ellas fuertemente ligadas a la ciberseguridad, quienes nos están entregando sus interesantes opiniones. Y en lo personal, bueno, estoy fuertemente ligada a la docencia en las áreas de tecnología de la información a través de DuoQC, y sé que algunas de ustedes también tienen experiencia como docente. Bueno, dentro de este espectro, me gustaría conocer su opinión de cómo visualizan el rol de las entidades educacionales en el nuevo marco de ciberseguridad. Bárbara, si eres tan amable de entregarnos tu opinión. A ver, aquí la parte educacional es fundamental. O sea, yo soy súper de la idea de que ciberseguridad debería implementarse incluso en los colegios, pasarle a los niños quizás tal vez un ramo o algo así sobre riesgos digitales. O sea, una ya se encuentra en riesgo con el solo hecho ya de estar en internet. Imagínate, por ejemplo, las charlas que damos a nivel de Willow Lab, una de las fundaciones a las que pertenezco, les mostramos a los chicos, a los profesores, a los apoderados también, a los distintos riesgos que nosotros estamos expuestos por el solo hecho de estar conectados a la red. Y es sorprendente cómo estos riesgos van creciendo día a día, y es sorprendente cómo los ciberdelincuentes se las ingenian para poder llegar hacia nosotros y para poder llegar hacia un público de toda edad. Y aquí considero que partir por el lado de la educación, o sea, la educación es un pilar fundamental para la sociedad, y que ciberseguridad esté incluido dentro de esto, para mí es fundamental. Es sumamente relevante que esté relacionado, que se esté educando desde pequeño, que estemos cada vez mostrándole a las personas, efectivamente haciendo concientización, insisto en eso, es algo que es sumamente fundamental y yo siempre lo voy a repetir en todos lados, porque dentro de los programas de estudio debería existir esto, debería existir algún ramo o algo así, que parte también mostrarle a la gente cómo usar un computador incluso, porque hay mucha gente que aún no lo sabe. Otra, saber cómo puede protegerse, ya sea a nivel de, por ejemplo, cómo proteger su equipo, por ejemplo, o y cómo protegerse ellos mismos con su exposición a internet. O sea, necesitamos de todas maneras llegar a un punto donde la ciberseguridad se incluya en este pilar educacional, se incluye y se quede de manera definitiva. Ese es mi punto de vista, al menos. Excelente, Bárbara. Me llama mucho la atención, digamos, el tema de cómo podemos enseñarle a los niños, ¿cierto? Porque desde ahí, desde los más chiquitos, debiésemos comenzar a estar seguros, porque la verdad es que los vemos y están conectados, o sea, hiperconectados, ya no están solo conectados un ratito, sino que ahora con clases online, con todo, ahora que se mantenga seguro. Claro, o sea, ahora un niño prácticamente nace con un celular en la mano. O sea, es increíble, yo he visto en guaguitas de 2 años que están con una tablet o están con un celular jugando porque ya son nativos digitales. O sea, ahí habría que partir de esa base, de partir de niños. Primero ver lo que es cómo usar cómo usar el computador, y de ahí empezar a ver cómo proteger el equipo, cómo protegerse ellos mismos, y de ahí partiendo de esa base, o sea, partir desde pequeñito, porque si no parten desde pequeños, después no van a tomar conciencia de lo que realmente deben hacer. Claro, y además que consideremos un factor, bueno, acá no sé cuántas de ustedes son mamás, de ahí tienen los niños estudiando. Sí, hay Constanza, levanto la mano, aquí yo también levanto la mano, ¿cierto? La Alexandra también. Tenemos a los chicos conectados y ha pasado un fenómeno con esto de la cuarentena, ¿cierto? Han llegado compañeros nuevos y que no los conocen presencialmente, ¿cierto? Y entablan una relación
de amigos, ¿cierto? Online. Entonces, como también a través de la ciberseguridad les vamos aconsejando a que, ya, perfecto, conociste a este compañero, pero que veas, ¿cierto?, si es que es en realidad el compañero que te está mandando, no sé, una invitación por Instagram, una invitación por ¿cuál es esta red nueva que juegan? El Roblox, ¿cierto?, o Discord, que ahora están conectados en todo, ¿cierto? Sí. Que también tenemos que concientizarlos a ellos. Sí, de bueno, todas maneras, es fundamental. Exacto, sí, exacto. Bueno, y por otro lado, también tenemos la educación formal, ¿cierto? Que perfectamente podría estar orientada a especialistas de ciberseguridad. Y por otro lado tenemos las certificaciones, ¿cierto? Ustedes, varios de ustedes, ¿cierto?, ya tienen altas certificaciones. Bueno, en Constanza, en particular, ¿qué crees tú que sería mejor? ¿Crear un profesional de ciberseguridad desde cero? ¿O que sigamos como estamos actualmente, donde un ingeniero en informática o un ingeniero en telecomunicaciones realiza diversas certificaciones para especializarse en ciberseguridad? Mira, también ha sido una discusión que hemos tenido con varios colegas y hemos conversado harto este tema. El tema de la ciberseguridad como tal depende mucho de la base de informática, depende mucho de la base de redes en sí. O sea, por ejemplo, tú tienes distintas aristas en lo que es ciber. Tienes, por ejemplo, la parte de código seguro, que son la gente que desarrolla el DevSecOps, el DevOps, que se dedican a hacer el desarrollo en sí y tienen que verificar de que, por ejemplo, sigan lo básico que vendría siendo el OWASP Top 10 para poder trabajar y tener un desarrollo que sea relativamente seguro y que no sea tan fácil de hackear. Tienes el otro lado, que es más el lado de infraestructura, que tienes el área de redes, que tienes el área de teleco, que ellos se dedican a ya la parte cableado, la parte de la conexión, la red segura, la segmentación de redes, etcétera. Y tienes por el otro lado también al mundo informático, donde el informático en sí se dedica también a auditar, a revisar, también puede trabajar como código y todo. A mí me genera un poco de ruido, te soy súper sincera, que exista una carrera de ingeniería en ciberseguridad. No, no digo que está mal, pero me genera un poco de ruido porque siento que no entabla las bases como tales de lo que vendría siendo la informática de las redes, que vendrían siendo las carreras padre en sí. Me parece muy bien, y creo que es como poniendo una analogía así como a la parte médica, que el doctor estudia medicina, tiene su tiempo de medicina y después saca una especialización y se dedica tanto tiempo más a sacar especializaciones. Creo que llegar y lanzar al mercado ingenieros en ciberseguridad, técnicos en ciberseguridad, sí, para lo que estamos viendo ahora probablemente es muy bueno porque necesitamos ese tipo de profesionales. Pero creo que se debe replantear mucho el tema de las mallas porque a veces trabajan mucho con los controles técnicos, pero, por ejemplo, no les enseñan bien el concepto de ¿cómo se llama esto? De OSI, del modelo OSI, o no les enseñan el concepto del pseudocódigo, no les enseñan conceptos que son básicos de las carreras padres. Entonces ahí como que me genera un poco de ruido, como te comentaba. Creo que deberíamos hacer un replanteamiento de estas carreras, enfocarnos mucho en la parte de lo esencial, lo que es la base, y de ahí empezar a sacar las especializaciones. Es como hace un tiempo atrás cuando también se hablaba de la carrera de ingeniería en gestión informática. También faltaba, por ejemplo, mucha base de red, era como muy básico y no el core de lo que realmente necesitaba un ingeniero en gestión informática. Sobre el tema de las certificaciones, yo creo que lamentablemente en este país, entre más medallitas tengamos, más somos valorados. Hay veces en que hay muchos especialistas que no necesariamente tienen un título de pregrado y son pero espectaculares en su trabajo. Y creo que deberíamos validar más el tema de las habilidades de las personas, de repente tanta de la parte de las medallitas. Lamentablemente las certificaciones son caras, los postítulos también son caros, yo tengo 3 postítulos y hay que invertir mucho para poder llegar a validarte, de decir, oye, yo trabajo, tengo tantos años de experiencia en esto, pero no tienes ningún título, una certificación que lo valide, ok, vamos para allá, me certifico, ok, vamos para allá, hago un diplomado, hago un magíster. Quizás ahí donde empieza la demo, ¿cómo se llama esta parte de que no somos tan buenos para entender en realidad de que una persona sí puede tener una habilidad, que puede ser autónomo, que puede ser autodidacta, que pueda estudiar algo que le apasiona por su cuenta y que a lo mejor va a ser un excelente profesional? Eso también ahí estamos en esta balanza en que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo damos la base? ¿Cómo validamos? ¿Seguimos validando esta cantidad de certificaciones o postítulos? ¿O en realidad le damos la oportunidad a estas nuevas generaciones que a lo mejor no tienen este medio para poder entrar a estudiar directamente una ingeniería o un técnico, pero sí han investigado por su cuenta, han hecho trabajo y todo?
es un poco por ahí el juego. Entonces, no te digo que estoy al 100% de acuerdo con las certificaciones, porque todos caemos en eso, pero tampoco te digo que encuentro que sería perfecto la carrera de ingeniería, en este caso ingeniería en ciberseguridad, como está ahora. Yo creo que todo es parte de una mejora continua, hay que seguir revisando las mallas, hay que seguir revisando lo que requiere el mercado y ahí empezar a actualizar, pero siempre pensando en una base. Perfecto, súper bien. Muchas gracias, Constanza. De nada. Y bueno, en el caso, digamos, de Alexandra Betsabe, desde el punto de vista como estudiante de pregrado y posgrado, ¿cuál sería su visión? Pues yo primero, sí. Sí, dale. Yo creo que, bueno, tomando la base de lo que ha dicho la Connie y Bárbara, hoy día es necesario tener un profesional súper integral. No sé si etiquetarlo con medallas, con certificaciones, que si bien siento que son la coronación de, a lo mejor, de un aprendizaje, y también hay mucha gente que se escuda en estas certificaciones y las hace y no trabaja en nada de esto y creen que por haber ido a un curso de una semana donde eres lead auditor va a ser súper seco y te empieza a cuestionar cosas que uno viene de años. O sea, particularmente yo llevo 22 años, 23 años en este tema, no propiamente como se llama hoy día, ¿cierto? Ciberseguridad es un nombre nuevo, pero seguridad de información, riesgos operacionales que se hacían cargo de esto. Entonces, cierto que hoy día tenemos que ser cuidadosos, pero sí cubrir la demanda que tenemos en personal técnico en ciber. Y también hablo de personal técnico y personal de gestión, porque no solo los técnicos son los llamados a atender estos procesos. Ahí hoy día podemos tener gente técnica, como decía Connie, segmentada muy bien en desarrolladores, en gente que atienda las redes, pero no nos olvidemos que esto tiene que manejarse y controlarse. En mi caso, hoy día que estoy encabezando una posición más gerencial en este tema, tienes que tener habilidades infinitas en otras cosas también y conectar los negocios, porque esto no es solamente irse al tema propiamente tal de ciberseguridad y quedarse ahí, sino que hay que tener un balance muy sutil en cuanto a negocio, a la industria, en cómo yo sensibilizo a la alta administración, porque claro, por mí todo fuera súper, hiper, mega seguro, pero el negocio tiene que salir con los productos, el negocio tiene que vender. En mi caso hoy día que estoy en una cooperativa, ¿cierto? Hay que hacer un balance justo. Entonces yo siento que ahí el profesional que hagamos en pregrado tiene que ser integral y no basta. Hoy día esta carrera es un poco, esta carrera no como nombre, sino que este andar, este sendero es múltiple, o sea, tú tenés que ir recogiendo en algún minuto desde un acompañamiento integral en temas de cómo desenvolverse con los equipos, cómo desarrollar, cómo hacer. Entonces, bien integral, yo creo que una carrera solo no basta, como en muchas otras profesiones, no te genera, o sea, no hay una bala de plata, aquí tampoco hay una carrera de plata, o sea, una carrera que te englobe todo lo que se necesita, no. Pero partir por un piso, me imagino que sí, porque cuando tú haces una carrera con apellido, en este caso ciberseguridad, los tópicos deberían ir dirigidos a estos temas, pero no con eso basta. O sea, hay temas de calle, como digo yo, hay que tener calle también en esto. O sea, no es solamente el título, el olfato, la calle, tú cachai, te parás en un lado, tú sabés por dónde irte, pero no sé si eso se estudia, eso se vive. Claro, y ese se vive... Eso es la experiencia, pero no es, oye, yo sí, mira, hice esta certificación o me fui para allá. Son temas de herramientas que te va dando el vivir profesional. Entonces, de repente te dicen, oye, pero ¿cómo supiste esto? Bueno, porque es como las mamás, o sea, ¿cómo supiste que el hijo te estaba mintiendo? Bueno, lo miré y supe nomás, o sea, lo conozco. Entonces, yo siento que eso sí ayuda, va a ayudar, porque te centralizas y te focalizas. Pero no sé si es lo único que nos tenemos que quedar o es lo único que tenemos que trabajar. Claro, tener una base, ¿cierto? Es importante,
¿sí? Pero después, sí, como, bueno, ahí concordamos que tiene que también ser proactivo, ¿cierto? Y buscar información, investigar. Y ahí es algo que también se le recomienda siempre a todos los estudiantes, de que no se queden solo con la de clase, sino que investiguen, averigüen. ¿Te gusta el tema de ciberseguridad? Entonces, busca información, ¿sí? Y de ahí vas aprendiendo más todavía. Y Betsabe, ¿tú qué, como estudiante, qué te parece? Bueno, bueno, lo que yo opino es que los profesionales de ciberseguridad se deberían crear como desde cero, porque eso les da como una ventaja competitiva, ya que comienzan con capacidades distintas. Por ejemplo, en nuestro caso, generamos capacidad crítica sobre la programación como informático, pero no en el tema de seguridad. Y así que nuestros primeros juicios pasan por eso, al velo. O sea, no, por ejemplo, yo como informático al principio, yo tenía otra manera de pensar. Ya cuando me empecé a incluir al materia de ciberseguridad, ahí recién empecé a inculcar la ciberseguridad en mí. Entonces, igual, uno es lo mismo como aprender un segundo idioma. Cuando es mayor y se aprende de base, piensa directamente en el idioma. Pero al aprender el segundo idioma, pasas por una traducción en el cerebro y no directamente en el segundo. Se me imagina que pasa algo similar al ir sacando capacidades desde una carrera básica. O también se puede ir sacando una pericia así en conjunta si están inversas en los dos lados, seguridad y la base, pero replantear como la parte académica y a lo informático enseñarle más de ciberseguridad, si en todos lados está la ciberseguridad, y es muy importante tener una mentalidad de como de ciberresiliencia, tener esa capacidad. Eso. Ya, a ver, sí. Bueno, creo que hay, bueno, un mensaje, ¿cierto?, para el estudiante ahí que pueden ser resilientes, que busquen más información, ¿cierto? Bueno, ahora me gustaría saber si tenemos algunas preguntas del público. Vamos a revisar. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí en el chat? A ver. Nos pregunta aquí Daniela, ¿cómo llegaron ustedes a trabajar en ciberseguridad? Y lo dejo abierto, digamos, para cualquiera que quiera contestar. Ya, yo voy a iniciar. Vamos a romper el hielo de las preguntas del público, que siempre son media peligrosas, pero bueno. Mira, yo creo que yo en mi caso, que me inicié probablemente antes que muchas de nuestras panelistas, no quiero decir que soy la más vieja, sino que la con más experiencia. yo partí con riesgo operacional. Yo partí, hablamos 2002, con riesgo operacional, Basilea 3, toda esta tanda que venía, ambiente bancario. Después empecé a achicar el paraguas diciendo hoy día voy a incorporar todo lo que es seguridad de la información. Me hice cargo del área en CNF, en ese tiempo Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, y resulta que siento que fue un tema que a mí me acomodó y me empezó a gustar. O sea, en Chile se hablaba poco, no habían estas certificaciones, después ya empezaron a hacer más certificaciones. Estos temas los levantaban mucho las consultoras, hablemos de Price, Deloitte. Todas esas consultoras empezaron a impulsar estos temas en Chile porque empezaron a ofrecerle a la industria bancaria, que era la, como decía la Bárbara y la Connie, eran las más atacadas. Entonces empezaron a identificar estas brechas y empezaron a ofrecer estos consultorías y empezaron a mostrarle a la industria lo importante y lo relevante que era atender estos puntos. Y paralelamente el regulador empezó a hacer lo suyo, también atendiendo... escuchando al ambiente, o sea, no había que ser mago para entender que los ataques ya habían llegado a Chile, ya antes a lo mejor no éramos un país atractivo, entonces no estaban, pero después ya se empezaron a estar en el aire, ¿cierto? Y hubo que hacerse cargo. Y por eso, más cosas de la vida, empecé a tomar estos hebras
y me llevaron a empezar a entender y se me hizo fácil, se me dieron las oportunidades y empecé cada vez a ser más técnica en los temas sin ser de una base muy técnica. Yo soy ingeniero comercial, depende de la profesión, pero aún así yo siento que cuando tú te gusta un tema, te da ventajas competitivas y comparativas frente a otros que son secos para el fierro y para todo lo que es base, redes y respiran este mundo, pero con las posiciones un poquito más de liderazgo a veces se necesitan estas miradas un poquito más transversales. Entonces, así llegué y tuve la oportunidad de conocer y tener mucha experiencia frente a esto, experiencia que todavía transmito, también hago clases en la Católica, en algunos diplomados de este tema, y también pertenezco a Winulaf, para dejarlo ahí, y Sochis, y también estamos ahí, así que no lo había puesto, pero también estamos viendo el chat de Willow y de las fundaciones súper activos con nuestra presencia aquí en este panel. Así que así llegué, Evelyn, llegué por casualidad, si tú lo quieres comentar, una bonita casualidad, y hoy día creo que es un tema que lo lleva, que la lleva harto y que hay que ponerle seriedad y tratar de a estas nuevas generaciones decirle que claro, que sirve todo lo que se está haciendo, pero que la experiencia y todo eso es fundamental para abordar temas de este tipo. Porque son muchas áreas que lo componen. Con excelente casualidad, Alexandra. Sí, sobre todo. Bien. Así es. Ya, continúo yo. Igual que la Ale, yo también podría decirse que llegué con una bonita casualidad. Desde hace mucho tiempo, en realidad cuando comencé mi carrera profesional en las vías pasadas, como uno le hizo uno, veía muchos temas de seguridad TI y muchos temas de seguridad en general, de seguridad de la información. Pero en ese tiempo se hablaba de esa forma, entonces no se hablaba de ciberseguridad. Cuando comenzó mi carrera de jefa de proyecto y todo, tuve distintos proyectos hasta que fui llamada por Deloitte en su momento. Y me hace mucho sentido lo que decía Lale. Justamente las Big Four fueron las que empezaron a incentivar acá en Chile en general el tema de que empezáramos a securizar y todo. Y ahí entré a un programa de ciberseguridad que después continuó con ahora mi entrada al banco hace ya prácticamente un año. Y ahí la entrevista fue muy divertida porque me preguntaron si sabía de ciberseguridad y yo en ese tiempo le dije que obviamente no, porque no hice el relacionamiento. Para mí ciberseguridad era como ya el tema de cómo navegas tú en internet y eso, pero no había hecho el match con que tenía que ver mucho con seguridad de la información y con seguridad TI. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a darme cuenta de que sí, que yo conocía conceptos, que había trabajado en esto, que había implementado ciertas cosas, y eso hizo que la motivación continuara y me terminé enamorando de este mundo. Y más que nada, eso es como el cuento corto, o sea, una bonita casualidad, como dijo Alexandra, y que hizo de que me encantara estar trabajando acá, que juntara mis dos pasiones, que en este momento es la gestión de proyectos, y ahora también todo el mundo de ciberseguridad y seguridad de la información. Gracias, Constanza. Bárbara Betsoe. Bueno, yo por mi lado también, también por casualidad, porque dentro de la carrera que yo estudié, no existía ningún ramo relacionado con seguridad TI, seguridad de la información, nada de eso. Así que yo estaba por lo menos entre la disyuntiva de sacar la civil industrial o meterme en algún magíster. Fue como ya lo primero que salga me voy a meter. Se dio que afortunadamente caí en el magíster. En el magíster empecé a tener ramos de riesgo, seguridad en redes, seguridad TI, auditoría, y ahí empecé a trabajar efectivamente en auditoría en Price. Un profesor del magíster me llevó a trabajar a Price, y ahí, como insisto y coincido con lo que dice Alexandra, las Big Four fueron las que trajeron el tema ciberseguridad acá a Chile. O sea, ellos fueron los que empezaron a impulsar todo esto, ya sea por el tema que hay que revisar controles, hay que revisar ITGC, un montón de cosas. Así que comencé eso en el 2014, después me fui por la línea de auditoría. Me fui por auditoría TI, estuve un par de años trabajando hasta que después llegué al Itaú como auditor y después me fui al Santander como analista de riesgo tecnológico.
Y ahí estuve casi 2 años hasta que salió la oportunidad de estar como oficial de ciberseguridad en Contraloría. Pero como decían las chicas, es una muy linda casualidad porque es un mundo del cual tú piensas que es esto, porque en esos tiempos no se hablaba de ciberseguridad, ciberseguridad es un término que es relativamente nuevo, siempre se hablaba de seguridad TI, seguridad de la información, pero no hablábamos de ciberseguridad y hay gente que todavía no sabe distinguir lo que es seguridad de la información con seguridad TI y ciberseguridad. Que hay que hacer la diferencia también, hay que recalcarla, y hay muchas veces que uno queda como, ya, ¿y cuál es la diferencia entre todo esto? Y claro, pues son cosas que van tomadas de la mano, pero es lo mismo, pero no es igual, ¿me entiendes? Así que fue por casualidad que llegué a este mundo, es un mundo que es bastante bonito, un mundo donde las mujeres tenemos mucha cabida, aunque no lo parezca, pero sí lo es. Y es una, yo creo que por lo menos al iniciarse tal vez por consultora sería como un lado bonito para poder conocer lo que es la ciberseguridad, sí, porque te van haciendo cursos, te van formando, tienes que ver lo que tienes que evaluar, vas revisando controles, vas viendo las cosas como las buenas prácticas, cómo debería ser. Y eso lo vas implementando en tu día a día, trabajando, y lo vas implementando a la vez también en lo cotidiano. Y eso es lo que hace de la ciberseguridad algo tan bonito, porque es algo que tú lo tienes en todos lados. Es algo que claro, vas ampliando también tu experiencia, bueno, todos los temas, digamos, los vas haciendo tuyo, ¿cierto? Y bueno, es una oportunidad, como dices tú, enorme también de todas las mujeres que estudian informática, estudian telecomunicaciones, quieren involucrarse en el área de ciberseguridad, ¿cierto? Así que sí, es un área donde las mujeres tenemos mucho, mucho nicho. Exacto. Hay mucho espacio, mucha cabida para la mujer, pero sí que falta que las chicas nomás se atrevan, que se crean el cuento y que den el paso nomás. Pero gracias, Valeria, comenzar en ciberseguridad es una muy linda experiencia. Gran mensaje para las chicas. Y Betsy, bueno, danos tu experiencia, digamos, o qué mensaje le quieres dejar también a las chicas, tú como estudiante. No tengo tanta experiencia, yo estoy recién comenzando en el mundo de la ciberseguridad, y lo mío no fue casi nada. O sea, yo ingresé a la carrera informática pensando que iba a entrar a ciberseguridad, a especializarme en ciberseguridad, y para mí ha sido la mejor experiencia, a mí me encanta, amo esta carrera. Y bueno, antes de comenzar a entrar en informática, yo siempre soñé con entrar a delitos informáticos, entonces yo investigué mucho en ese sentido, mucho, me gustaba, yo quería ingresar, nunca pude ingresar. Después me di cuenta que no necesariamente uno puede ser como el superhéroe de la de las telecomunicaciones, de la parte de seguridad. No sé si soy yo. Sí, parece que no te escuchamos. Esta vez no se escucha. No, creo que te perdimos. Se escucha un clink de un celular todo el rato. Sí, pero no. Bueno, Betsy. Ahí sí. Les comentaba que yo siempre quise entrar a la PDI en delitos informáticos. Entonces yo estaba muy metida ahí, entonces nunca quedé. Entonces dije, pucha, ¿qué hago? Y descubrí este hermoso carrera que es la ciberseguridad. Entonces ahí hasta que uno no necesita entrar a una institución para poder defender a las demás personas y lo puede hacer desde afuera. Ahí yo entré el BUOC con esa intención de poder estudiar informática, y mientras estaba estudiando informática, especializarme en ciberseguridad y trabajar en ciberseguridad. Y en estos momentos estoy en el último año de mi carrera. Y el año pasado, bueno, hace 7 meses, la empresa Accenture me contrató en ciberseguridad.
Y estoy muy feliz, me encanta, amo la carrera, eso. Ha perseguido, digamos, la ciberseguridad hasta que ahí estamos, ¿sí? Así que, oye, es eres un gran ejemplo, digamos, para otras chicas también que están comenzando, ¿sí? Bueno, para ir cerrando nuestro conversatorio, voy a darle las gracias, digamos, a todas, a todo el panel, a Bárbara Palacios, a Constanza Herrera, a Betsabe Hidalgo y a Alexandra Barros, la que nos han acompañado hoy día. Y bueno, también a nuestro público, los invito a continuar acompañándonos en el 8.8 de Obelares. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, cariños a todas y cuídense. Gracias, igualmente a todos también. Un abrazo para todas. Andreita, que me estaba mirando en la actividad, así que un besito. Chao, chao.